Ciao Diego, intanto benvenuto all'Inter. Inizia ufficialmente una nuova tappa della tua vita calcistica. Cosa porti dentro lo spogliatoio? Bueno, obviamente que es un nuevo desafío para mí, una nueva experiencia y la verdad que es un equipo grandísimo en Europa, un equipo importante en Italia y en Europa y tengo muchísimas ganas de seguir compitiendo, de seguir jugando y aportando todo lo que puedo dentro y fuera del campo para ayudar a este grandísimo equipo a conseguir cosas importantes. Per caso hai avuto la possibilità di parlare con Vecino, non lo so, con Recoba? Se sì, cosa ti hanno detto sull'Inter? E sai ovviamente che sono tanti gli uruguagi che hanno giocato in nerazzurro. Sì, ho parlato con ellos, soprattutto ho parlato con Marco Matias, che lo tengo di compagno nella selezione e sta ora nell'equipo. Mi ha parlato molto bene ovviamente della città, dell'equipo e soprattutto delle aspirazioni che tienen come equipo in queste temporadas e lo che quieren conseguir. Así que estoy con muchísimas ganas. Tengo un amigo dentro del vestuario, che eso para mí también es importante y que seguro me va a ayudar también a adaptarme rápidamente con mis compañeros. Diego, cosa ti aspetti dalla Serie A, in particolar modo dal calcio italiano? Te l'aspetti diverso dalla Liga? Perché tutti dicono che il calcio italiano sia molto tattico. Bueno, es una experiencia que la voy a conocer cuando empiece a jugar, pero bueno, es un fútbol que lo veo desde pequeño. En Uruguay se ve muchísimo fútbol italiano, así que las expectativas son lindas, la ilusión es máxima y... Y bueno, viviré la experiencia estando ahí, pero es atractivo y el desafío es importante, así que con la ilusión y las ganas que llevo, seguro va a ser todo mucho más disfrutable y mucho más fácil. Esperemos aportar todo lo que pueda desde dentro y desde fuera del campo para ayudar al equipo, ayudar a mis compañeros desde donde pueda. Infine, Diego, ¿por qué scelto l'Inter? El Inter porque, como dije al principio, es un grandísimo club, un equipo muy grande, con muchísima historia y que tiene aspiraciones de querer conseguir cosas importantes. Yo voy a intentar sumar, a intentar aportar desde dentro, como dije, desde fuera del campo, ayudar a mis compañeros, ayudar al club a intentar conseguir cosas importantes. Pero el club lo elijo porque tiene un proyecto deportivo ambicioso, con ganas de querer conseguir títulos nuevamente. Y bueno, como dije, un equipo enorme en Europa y en el fútbol mundial. Vine al Inter a ganar, a intentar competir y a intentar dar todo de mí en cuerpo y alma dentro del campo y fuera de él.